Hello. Hello, good night. Good night, how are you doing today? I'm fine, thank you. Great news. How was the traffic? How was your day at work? Fine, the traffic is horrible. Yes, I know. I have seen many car accidents. I have been for more than an hour in a traffic. Well, I don't know if it is because of the rain or because we are getting close to Christmas. Because it's a craziness at the end of the year. Today we are here. Have you practiced your exercises in the platform? Yes, I do. Okay. Do you finish the first section? First sections, yes. Do you have any questions about the exercises? No questions. Yeah. Okay, good. What about the rest of you, Celia? How are you today? Celia? Andrea? Hello? Hello. Hello, Andrea, how are you today? How are you doing? I'm fine. I'm only working. Only working. And how was your day at work? I don't know this occupation. Okay, what was that? What occupation? My occupation is in the bank, pero no sé cómo se dice ejecutiva. You're a bank teller. Banking teller. A bank teller es no sé, es una ejecutiva de caja, una cajera, no. No, is the atención al cliente. Ah, you work in customer service. Yes. Mm-hmm. Ah, okay. Customer service. Okay. Well, at the bank. Yes. Yesterday was payday. I imagine. It's crazy sometimes in the bank. Yes. Okay. Well, for today, the topic is we're going to be practicing a little bit more about the WH questions and yes, no questions would be going to, okay? I think that maybe people think that we have suspended the classes because of the rain, but I see very few people connected. But, okay. Here I have a presentation. Believe me that this topic is it seems to be very simple. But, well, it's not very simple because I don't know why people always tend to forget a part of it. Siempre como que se olvida una parte de la estructura cuando estamos haciendo una evaluación. So, the questions we'd be going to, do you remember how many types of questions do we have in English? There are two types of questions. You remember? What are the two types of questions in English? Dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son? Yes or not. Okay, yes or no questions. And the others? What is the other type of question? What is the other type of question? Hello? Okay, ya me dijeron una. Yes, no question, and what is the other type of question? Yes, no question, and information questions. Esos son los dos tipos de preguntas, okay?
Yes, no question and information questions. It's two type of questions. Now, the yes, no questions would be going to follows this structure. We studied a little bit this yesterday. Estudiamos un poco esto ayer, ¿verdad? Las, el going to. Well, there are two questions. This one is, ¿para qué dijimos que era el be going to? ¿Para qué sirve? De ver en future. Ajá, para planes a futuro, future plan. Para eso sirve el be going to. Ya vimos las oraciones afirmativas y las negativas, ¿verdad? Con be going to. Now, about the questions. Yes, no questions. The structure, well, the structure is this one. We place first the verb to be. Primero van a ubicar el verbo to be. Luego del verbo to be, el sujeto. Luego del sujeto van a escribir going to. Después de going to, hay que colocar un verbo, una acción. Luego el complemento. Y luego, por último, el signo de pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, are you going to have a party tonight? Vean que aquí va la estructura. Are you going to have a party tonight? El verbo to be, are, sujeto, you, la palabra going to, luego el verbo, have, luego el complemento, a party tonight. Okay. ¿Por qué se llaman yes, no question? Porque yo puedo responder con sí o con no. Okay. For example, no, I am not. Or, yes, I am. Siempre utilizando el mismo verbo o auxiliar de la pregunta, lo vamos a utilizar en la respuesta. Como estamos trabajando con el verbo to be, vamos a usar el verbo to be en la respuesta también. Okay. Let's repeat. Are you going to have a party tonight? Are you going to have a party tonight? No, I am not. No, I am not. No, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Is Patrick going to work next weekend? Is Patrick going to work next weekend? No, he is not. No, he is not. Not. Yes, he is. Yes, he is. Okay, as you see, two different answers, right? Okay, ahora, el otro tipo de preguntas son las WH o information questions. Okay, son las preguntas que empiezan con una WH word. ¿Cuáles son las WH words? Do you remember? Where. Where. What. Who. Who. What. Who. What. When. How. When. Where. How. Where. Ajá. Dependiendo de lo que queramos preguntar, así vamos a utilizar la WH word. Okay. Por ejemplo, en esta la estructura es similar, solo que vamos a poner la WH word al principio, luego el verbo to be, luego el sujeto, going to, verb, complement, and at the end the question mark. Okay. Aquí vean cómo va la estructura. La WH word que estoy ocupando aquí es what, verbo to be, are, sujeto, you, luego colocamos going to, luego el verbo, have, complemento, for dinner, y al final, la signo de pregunta. What are you going to have for dinner? No me puede contestar yes. Porque ¿qué estamos preguntando ahí? Information. Ajá. Necesito información. What are you going to have for dinner? Estoy preguntando qué vas a tener.
¿Qué vas a comer en la cena o qué tendrás de cena? Entonces no le puedo contestar yes, I am, ni no, I am not. Tengo que decirle, I am, como estamos practicando con going to, respondemos con going to. I am going to have beans and fried bananas for dinner. Es solo con una R, se me fueron dos. For dinner. Okay. Next question. Aquí tenemos otro ejemplo. Where are you going to go on December? Where is la WH word? Verbo to be. Aquí está. Are. Sujeto. Acá está. You. Luego tenemos el going to. Acá está. El verbo principal. Go. Complemento. On December. Finalmente, el signo de pregunta. It says, I am going to visit my family in San Miguel. Okay. Okay. Question so far, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Carolina, Jesús, Jocelyn. It's all clear, teacher. Okay, perfect. So, let us practice. Aquí hay tres preguntas, pero están desordenadas. En su cuaderno, armen la pregunta siguiendo la estructura correcta.
finish? Finish? No. Yes. I'm finished. Okay. How would you answer? Well, what is the first question? Are you going to go to the cinema tomorrow? That's the answer. Excellent. Are you going to go to the cinema tomorrow? Are you going to go to the cinema tomorrow, Andrea? Andrea, are you going to go to the cinema tomorrow? No, I'm not. No. Okay. No, I am not. I am not going to go to the cinema. But tomorrow it's going to be playing Maléfica. Okay. I'm going to is the weekend. On the weekend? Going to the weekend, yes. Okay, I'm going to go on the weekend. Okay. Nice. Perfect. I am going to go on the weekend. All right. The second question. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la segunda? Where are your friends going to spend their vacation on March? ¿Y el on March? Lo que pasa es que dice plus. Okay. Más el signo de pregunta. Ah, es que aquí no dice. Acá no tiene. Ajá, tiene razón. Hay una variación ahí. But that's okay. Excellent. Where are your friends going to spend their vacation on March? On March is Semana Santa, the Holy Week. Okay. Can you ask the question to another classmate? Can you ask the question to another classmate? Okay. Jesus, are you there, Jesus? Hi, who are you going to celebrate Christmas? How are you going to celebrate Christmas? Okay, how are you going to celebrate Christmas? How are you going to celebrate Christmas? Very good. Now, can you answer these three questions in your notebook? I need you to answer the three questions in your notebook with your own information. For example, the last question, it says, how are you going to celebrate Christmas? Well, I am going to visit my sister. I am going to prepare a delicious dinner for her, for my niece, for my nephew, and for my sons too. Then we are going to watch the fireworks. And finally, we're going to drink a glass of wine, probably.
You have to answer the questions about you. What are your plans? Remember to use the structure be going to in your answers. Finished. Finish. Yes. Okay. Alguien está manchando por ahí. Okay, now that you have finished, you have to practice with your classmates. You have the questions in your notebooks. So you can practice with your classmates, asking and answering the questions. Rosa, can you ask the first question to any of your classmates? Where are you going to this weekend? I think it's the one of the cinema. Creo que es la que habla del cine, right? Are you going to go to the cinema tomorrow? Uh-huh. Okay, Pedro, ask the question to a classmate. Okay. Rosa? Hola. Are you going to the cinema tomorrow? No. No, I am not. I am not. Okay, very good. Ask the same question to another classmate, Rosa. The same question. Mm-hmm. I don't have the question. No, no la copió. No. Okay, another, okay, as another volunteer. Ask the second question. Haga la segunda pregunta. No la tiene tampoco. Where are your friends going to spend their vacations? Okay.
¿A quién la pregunta? Okay, Beatriz. Beatriz. Hello. Hello. Okay, Beatriz, where are your friends going to spend their vacation? Beatriz. Ask another person. Okay, my friends going to travel to the another country. Good. Ahora Beatriz, hágale la misma pregunta a otro compañero. No, no, Beatriz, Carolina. Okay, Carolina. How are you going to celebrate Christmas? I don't know, Andrea Marroquín. Hello, I am celebration Christmas. I am going to celebration Christmas. Celebrate Christmas in the house the mom. In the mom house. Okay, continue. The other question. Yes, yeah. Okay. How going to are your celebration Halloween, Pedro? How are you going to celebrate Halloween? How are you going to celebrate Halloween, Pedro? No, I am not celebrate Halloween. I am not going to celebrate Halloween. I am not going to celebrate Halloween. Mm-hmm. Okay, that's it. Now, I see that you need to practice more speaking. You need to practice a lot of speaking. That's why I have some other questions here that we're going to practice. But I don't know what's happening here. Mm-hmm. Can you see that screen? Okay, I'm going to try to make it better here. Okay, there we have some other questions. For example, what are you going to do after class, Douglas? Hello? Hello, I am going to my house. I am going to go to my house. I am going to go to my house. I am going to. I am going to. Go to my house. Go to my house. Okay. What time are you going to go to bed tonight? What time are you going to go to bed tonight? Maybe 1 hour. Maybe in 1 hour. It means that you are going to go to bed at 11 p.m. Yes. Okay. So you can say, I am going to go to bed at 11, or I am going to go to bed in 1 hour. Okay. Okay. What are you going to do tomorrow morning? I am going to my work. Mm-hmm. Okay. What are you going to do tomorrow night? I am going to celebrate in the restaurant.
Okay, you're going to celebrate in the restaurant. Okay, so can you ask one of these questions to another classmate, Douglas? Okay. You get Rosa, Roxana, Pedro. Okay. What are you going to watch on TV tonight, Roxana? Roxana. I am going to watch a movie. I am going to watch a movie. Okay, Roxana, ask another question to another classmate. Roxana. Ahorita. How are you going to get home from school after class? Yes. Okay, Douglas, hágale otra pregunta a otro compañero. Ahí está Beatriz, Jesús, Carolina. What are you going to eat for dinner? For dinner tonight? For dinner. For dinner, dinner tonight, Carolina. I'm going to eat for dinner tonight. Meat and some potatoes. Okay, very good. Continue. Carolina, ask another question to another classmate. Andrea Marroquín. Yes. Are you going to do homework tonight? No. I am not. No, I am not. Not. No, I am not going to do homework. Why? Why is... Because, cuando le preguntan why, la respuesta empieza con because, normalmente. Because is study... Because I am tired, because I have to, porque tengo que... Because I have to study with my daughter. Okay. Because I have to... Study... With my daughter. With my daughter. All right. Rosa, can you ask another question to another classmate? Pedro, where are you going to get your next haircut? ¿Qué es haircut? Corte de cabello. Ah. When are you going to get your next haircut? My next haircut? Well, I am going to get... I am going to get... My next haircut? My next haircut and next weekend. Okay, good, Pedro. Ask another question. Okay. ¿A quién podría ser? I don't know. We got, let me see, Beatriz, ni a Brian, ni a Jocelyn, ni a Reina. Aquí los estoy chequeando. Okay, Brian. Brian, are you there? Yes, yes. What are you going to buy the next time you go shopping? I am going to buy the next. No. I am going to buy. To buy. A pair of jeans, a pair of shoes. I am going to buy.
My shoes, a jeans, a jeans. I'm going to buy some jeans shopping. Okay, very good. Ask a question to another classmate. Pregúntele a otro compañero. A Xenia. Okay, Xenia. What time are you going to go to bed tonight? What time are you going to go to bed tonight? A Xenia, pero se fue. Uh-huh. Bueno, a preguntémosle a otro. A Jocelyn. A Beatriz, a Jocelyn, ajá. Jocelyn. What time are you going to go to bed tonight? Jocelyn. No, okay. I'm going to Rosy. Mm-hmm. You need to practice more speaking, practice. I am going to go to bed in 10:30. At 10:30. Okay, at 10:30. I am going to go to bed at 10:30. Okay, great. Mm-hmm. Continue. Ask another classmate. We got Rosa, Roxana, Ismael, Beatriz. What are you going to watch on TV tonight? Douglas. Douglas, what are you going to watch? I am going to repeat the question, please. What are you going to watch on TV tonight? I am going to see my favorite movie. Okay, great. We're gonna continue practicing a little bit more speaking and vocabulary with the content from the platform. I don't know if you have been completing the exercises. No he visto si han completado la plataforma. Tuve unos inconvenientes con el grupo de, con el teléfono. Tuve que reiniciar, tuve que instalar de nuevo. Entonces no sé si han escrito. No sé si han tenido problemas. En la tarde me di cuenta de unos problemas con otro grupo, con la plataforma. No sé si ustedes ya completaron esa parte, la sección 1. Sí, yo ya hice el primer ejercicio. I'm going to, eran unas oraciones. ¿Y todo bien? ¿No tuvo problemas con eso? No, ningún problema. Ah, ok. ¿Nadie ha tenido problemas con la plataforma? This is my first class. Ah, ¿es su primera clase? Yeah. Ah, ok. Me too. Ah. Uh-huh. Me Creo too. Que ha habido un poquito de desorden con los grupos. Yes. Y con los... Yes. Con, han habido como que han mandado los links a cruzados. Sí. Ahora mandaron. ¿Ahora se lo mandaron a usted? Sí. Bueno. Yo tenía uno. Me lo notificaron ahora con el que entraba. Bueno, sí, ahora terminaríamos casi la sección 1. Tienen que ir a ver la plataforma. Los ejercicios sí saben cómo entrar a la plataforma, ¿verdad? Sí. Sí. No. 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 Ok, vamos a tener que, vamos a ver acá. Yo creo que estoy accesando, esta creo que es la mía. Cuando usted accesa a la plataforma, solo se va a la página de inglés corporativo. Eso sí lo saben, ¿verdad? Tienen un link. Sí.
Sí. Ustedes tienen un link para ir a la plataforma. El grupo en el que estamos ahorita se llama Principiante Módulo 3. Es este que está acá. Sí, correcto. Entonces okay. Aquí usted le da acá para que lo guíe a la plataforma. Es importante que ustedes vayan completando. Ok, aquí tengo los contenidos. La primero que vimos fueron los meses y los días, ¿recuerdan? Meses y fechas. Ajá, los meses, fechas, eso fue la primera clase que vimos. Entonces aquí lo tienen. Ustedes tienen que ver el video, practicar y luego poner un comentario aquí. No es obligatorio, no es evaluado. Lo que va evaluado son estos que dicen knowledge check. Después que usted ve todo eso, tiene que irse para acá, donde dice knowledge check. Esto es calificable. Le va a ir sumando nota. Esto es un listening. Usted tiene que escuchar la entrevista y escribir qué es lo que va a hacer cada persona. Ese ya estuvo. Michelle is going to the gym, celebrate a birthday, meet a friend. Meet a friend, usted selecciona y así. Cuando usted termina todos los ejercicios, le da a enviar, ¿verdad? Yo como no los he hecho, me va a salir que está mal. Y esto le va dando una calificación al final. ¿Okay? Aquí están todos los que dicen uno son de la sección 1. Tienen que completarlos porque si no los tienen completo, no pueden suscribirse al siguiente módulo. Ok. Cuando tengan algún problema, porque a veces sucede que aquí, por ejemplo, esta estructura es un poquito complicada en el sentido que lleva bastantes componentes. El verbo to be, la palabra going to, luego el verbo principal. Entonces, a veces puede ser que usted esté completando el ejercicio y se le ha olvidado poner ya sea el verbo to be y usted pone I going to the movie. Como no le puso el am, la plataforma le toma malo el ejercicio. Entonces, a veces están dándole a lo mismo y de repente para eso sirve el grupo de WhatsApp. Usted manda una foto, ya me cansé, no le hallo, tal vez alguien me explica. Mando la screenshot y pido ayuda en el grupo y alguien me dice, ah, es que se te ha olvidado poner el verbo to be. Tienes que poner I am going to go to the movie. Ok, gracias. Y ahí lo solucionamos, ¿verdad? Para eso son ambas cosas. Así que tienen que practicar en la plataforma y cualquier ayuda que necesiten, escriban al grupo. ¿Ok? Ahorita me voy a estar en otro grupo. Ok, acá veo Ismael levantó la mano. Diga, Ismael. Habilite su micrófono, Ismael. No se le escucha. Hello. Ahora sí. Ok, good night. Good night. Consulta. Yes. Para las actividades de la plataforma, ¿hay fechas definidas o se pueden ir desarrollando consecutivamente? Las actividades, lo recomendable es de que usted las haga ya sea después de la clase, al día siguiente, claro, no espero que estén a las 12 de la noche en eso, ¿verdad? Okay. Al día siguiente lo puede hacer. La plataforma está abierta 24/7, okay. ¿Verdad? Creo que Douglas es nuevo y usted también no estuvo la primera clase, ¿verdad? He tenido problemas, pero sí. Sí, ya. Estaban cruzados los grupos. Ajá. Entonces, la plataforma funciona 24/7. Usted puede completarla en cualquier momento del día, no importa. Igual usted puede corregir. Si se equivocó en un ejercicio, lo puede corregir. ¿Okay? Okay. Esto es importante que lo tengan completo antes de la finalización del curso. Para que no se le vaya a acumular demasiado trabajo, es bueno que lo vaya haciendo. Por ejemplo, esta semana terminamos la sección 1. Usted tendría que completar todos los ejercicios de la sección 1 para que no se le acumulen.
Porque si al momento de recoger papeles y de revisar que usted haya hecho todo en la plataforma, resulta que no tiene completo los ejercicios, no se puede inscribir y perdería la oportunidad de seguir en clases. Ok. Y por eso es importante que lo vayan desarrollando con tiempo, no dejarlo a última hora. Al final de la tercera sección hay un examen que se llama Midterm Exam y hay otro al final de la sección 5, que es el examen final. Son dos exámenes. Entonces, al final su nota son todos los ejercicios que dicen Knowledge Check calificable. Esos tienen que estar completitos. Tienen que estar completitos los exámenes, la documentación, y cuando usted termina todo eso, se habilita un certificado. Usted descarga el certificado de que ya completó el curso y lo puede imprimir. Ok. Creo que hay otra mano levantada. Douglas. Sí, como esta es mi primera clase, bueno, ya todos comentaron más o menos que hemos tenido problemas con el tema de la plataforma. ¿Cuánto tiempo dura este módulo? Son 4 semanas. Esta es la primera. Las clases son, estas clases son de lunes a jueves. De 9 a 10, ¿verdad? De 9 a 10 es el nivel principiante 3. Ese lo tengo a cargo yo y mi nombre es Flor. Ok. Y la clase es para solventar dudas que ustedes tengan. Por ejemplo, me dice, yo no acabo de entender ese tema del going to. ¿Me lo podría explicar otra vez? Es como un refuerzo. Reforzamos también a pronunciación, tratar de hablar, cosa que no podemos hacer en la plataforma, ¿verdad? Ir corrigiendo, mejorando pronunciación, ciertos ejercicios, dudas y preguntas. Para eso es esta clase. La clase es de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche. Y son 4 semanas. Esta es nuestra primera semana. Nos quedan 3 semanas más al terminar esta. Entonces, la guía es la plataforma y las clases nos sirven, digamos, para reforzar lo que tal vez no hemos comprendido en la guía. Ajá, la guía es la plataforma y todo lo que se ve en la clase es basado al contenido de la plataforma. Gracias. Así es que es más lo que usted haga afuera también de esto. La clase se sube, bueno, yo la estoy subiendo al siguiente día en la mañana. Usted tiene una playlist de YouTube, son estas clases. Si por tráfico, por trabajo, porque se enfermó, usted no pudo estar en la clase en vivo, puede ir a la playlist de YouTube y ahí le va a aparecer esta clase, el video. Así es como funciona. Vamos a practicar la conversación si no hay más preguntas. Esta pregunta la tienen ahí en la está en 75. Ok, esta conversación tiene una similar en la plataforma. Y siempre es con el tema del going to. El going to dijimos que es para expresar planes al futuro. So, let us practice. So, Tyler, do you have any plan for Valentine's Day? Can you repeat? So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? What are you going to eat? At Lagunas. It's her favorite restaurant. At Lagunas. How fancy. She's going to like that. How fancy. She's going to like that. How about you? What are you going to do? How about you? What are you going to do?
Well, I'm not going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Well, I am not going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Thanks, you too. Hey, do you have any question about vocabulary? Fancy. Okay, fancy se refiere cuando algo es muy elegante. Okay. Elegante o lujoso. Fancy. How fancy is it? How fancy is que elegante, que lujoso. Okay, how fancy. Thanks. Another question? No more questions? Not. All right. Volunteers to practice it? Yeah. Okay, I got Douglas and Pedro. Okay. I am Tyler. You okay. Start, Pedro. You can okay. Be Pedro. Okay. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? What are you going to eat? At Lagunas. It's her favorite restaurant. How fancy. She's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant. I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thank you, too. Okay, pretty good. You did a great job with pronunciation. That's nice. It's only a matter of practice. Do we have another two volunteers? Rosa. Okay, Ismael. Rosa. Okay, Rosa and Ismael. Ya les vamos a decir cómo levantar la manita. Rosa e Ismael. You can start, Rosa. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to... Where are you going to eat? At Lagunas. It's her favorite restaurant. How fancy. She's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to the restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. But how about you go with Valentine's Day? Thanks. You too. Okay, great. You get a good pronunciation. It's just practice, practice, practice. Cuando vean estas conversaciones así en la plataforma, lo ideal es que la lean una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que se vayan como destrabando. Tienen muy buena pronunciación. So, another two volunteers. Carolina, y quiero ver quién más levantó la manita. Carolina y Andrea. You can start, Carolina. Okay. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to eat? At Lagunas. It's her favorite restaurant. How fancy. She's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. We'll have a good Valentine's Day. Thanks. You too. All right. Excellent job. Very well done. Okay, before we finish, para las personas nuevas que no estuvieron en la primera clase, solo les vamos a enseñar a levantar la manita. Okay, vean en su barrita de herramientas, ahí donde está Zoom, tienen una que es un micrófono, ¿verdad? Mm-hmm. Una sí. Cámara, por si...
Sí, de tener videos cuando usted no quiere estarse viendo. Se, tal vez está en la clase y quiere comer mientras. Entonces apaga la cámara para que no lo veamos comiendo. O de repente tiene calor y quiere estar sin camino. Entonces apaga la cámara, por favor. Entonces, hay otra que dice tres puntitos y dice más. ¿Ven esa que dice tres puntitos y dice más? Ya. Yeah. Ok, ahí dele clic y le aparece levantar la mano. ¿Sí lo ven? Aquí ya apareció Ismael, Andrea. Uh-huh. Ismael y Andrea ya levantaron la mano. Carolina también. Uh-huh. ¿No la encuentra, Douglas? No, yo la había levantado cuando usted estaba. Por eso no la levantó ahorita, pero, ya sabía. Ok, hay otra que es el chat que es. La levanté ya. Ok, ahí está. Muy bien. La otra dice chatear. Esto es mientras estamos en la clase. Usted puede, si tiene alguna pregunta, puede para los compañeros o para todos, la puede poner por ahí. Y ya tal vez alguien puede contestar. A mí se me hace difícil estar contestando mientras estoy explicando, pero igual trato. Sí. Trato. Well, that's it. Ahorita que termine, les voy a mandar al grupo la presentación del going to. Me gustaría que practiquen las preguntas que estaban en la última slide. En la última presentación. Ajá, en la última hojita de la presentación. Mm-hmm. Para que estén practicando. Practiquen la pregunta y la respuesta. Pregunta y respuesta. Y mañana practicamos un poquito más este tema, ¿ok? Okay. Yeah. Okay, guys. Thank you for. Una consulta. Cuando se dice que lo va a compartir, ¿se refiere al grupo de WhatsApp? Al grupo de WhatsApp. O en la plataforma. Okay. En el grupo de WhatsApp. Lo que vea en clases, presentaciones, material adicional, lo mando al grupo de WhatsApp. Por si usted lo quiere imprimir o lo quiere practicar en casa. Ajá. Se manda al grupo de WhatsApp. Solo tiene que tener descargado el lector para PDF. Uh-huh. Teacher, ¿sí? One question. Yes. La asistencia a estas videoconferencias, ¿se va uno listando algo o cómo controlan la asistencia? Fíjese que con la asistencia se ve ahí si usted se ha conectado o no. Okay. Sí se mira, okay. Pero es como, es una parte importante porque es como algo adicional a la plataforma. Y la importancia de esto es de que usted puede practicar con otras personas. A veces se nos hace difícil porque no conocemos a alguien más que hable inglés, ¿verdad? O que lo esté aprendiendo y practicando. Entonces, digamos que es la oportunidad que usted tiene para interactuar con otras personas. De ahí la importancia de que usted esté en las clases. Pero si por alguna razón no puede, no hay problema. Solo perdería la práctica, digamos. Ok, ya. Yeah. Thanks. Ok. Lo importante también es que tengan completos los ejercicios, exámenes. Yeah. Y la nota mínima es de 7 para aprobarlo. Okay. Okay. So, is there any other question? No. Los exámenes son escritos y orales o solo escritos. Los exámenes son, hay unos que son de escuchar, son listening y usted va seleccionando ahí la respuesta correcta. Hay otras que son multiple choice, que son de opción múltiple, usted selecciona la correcta. Hay otros en los que tiene que escribir. Todos están en la plataforma. De speaking no hay. La práctica que tenemos de speaking es en la clase en vivo, nada más. Okay. Any other question? Sí, yo no lo encontré cómo levantar la mano. Roxana, can you repeat? No logro encontrar dónde levantar la mano en la pantalla.
Okay, de haga clic en la pantalla para que le parezca una barra con varias herramientas abajo. Ajá, me aparece silenciar el micrófono, detener el video. Ajá. Y después me aparece en el centro invitar participantes, compartir pantalla, chatear y grabar. No tiene una que dice más y tiene tres puntitos. No, está es invitar. Y ahí sí aparece más. Más. Dele clic donde dice más. Ok. Ahí le doy clic, pero me dice invitar a personas a entrar a la reunión. No, es para invitar a participantes. Hay que continuar revisando porque sí tienen que aparecer en algún lado. ¿Alguno de ustedes lo tiene en un lugar diferente que no sea ahí? Sí, en participantes, ahí está. En participantes. Ahí ingresa y ahí aparece levantar la mano bajito. Ingresa participantes y abajo dice levantar la mano. No, me sale email, Yahoo, copiar la invitación. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Seguiremos traveseando acá. Sí, de eso se trata. Ok, so. Thank you. Sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night.